Beto y Six, pues ya estamos esta noche nuevamente en una investigación más, como cada viernes, sábado. Estamos en la hacienda de Santa Teresa y pues bueno, ya ustedes platicaron un poquito con la gente que está en este lugar. ¿Qué les han contado? Fíjate que lo más interesante de lo que acabas de mencionar, Cristian, hay infinidad de historias que vamos a estar comprobando esta noche, y aparte es una peculiar caída nocturna, donde ahorita el equipo pues estamos un poco preocupados por la lluvia, pero vamos a llevar a cabo la investigación. Desde que llegamos nos percatamos de algo bien, bien distinto a todos los lugares a los que hemos ido. Se empezaron a escuchar ruidos sin ni siquiera haber sacado todavía las cámaras. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos en un segundo piso, vamos a iniciar con la investigación y Sixto está casi seguro que vamos a tener muy buena evidencia, ¿no lo crees así, amigo? Así es, Beto, Cristian y a todos los radioescuchas y seguidores de Recorrido Paranormal. En esta noche, en esta hacienda, que nos han contado historias bastante interesantes en cuestión del fenómeno paranormal, el movimiento de objetos de manera que no son lógicos, ¿sí? Que tienen un movimiento propio o algo lo provoca. Creo yo, Beto, Chris, que aquí hay muchos seres elementales. Es lo que, y de hecho, quiero platicarles mucho, en que hay mucha vegetación en la hacienda, hay mucha naturaleza. Es una hacienda bastante hermosa, la verdad. Me comenta que tiene 40 años en restauración, pero lo que se puede encontrar aquí, creo yo, que son seres elementales, son, pueden ser duendes que están haciendo algunas travesuras o juegos, que creo yo que esto lo que puede provocarlo. Esperemos tener muy buena evidencia para todos los amigos y radioescuchas de Recorrido Paranormal. Y aparte no se la pueden perder, la investigación dará mucho de qué hablar, y recordemos que estamos en Recorrido Paranormal, donde el recorrido se convierte en leyenda. Buenas noches, y vamos a iniciar con la investigación, que creo, mi querido Sixto, y perdón por extenderme un poco, va a dar mucho de qué hablar porque es un lugar muy grande y vamos apenas empezando. Señor, ¿me podría decir su nombre completo, por favor? Octaviano Vázquez. ¿Octaviano Vázquez? Octaviano Vázquez. Alanís. Miren, estamos ahorita en la ex hacienda, más bien en la hacienda de Santa Teresa, así se llama así, ¿verdad? Sí, Santa Teresa. Me gustaría preguntar, nosotros venimos a hacer la investigación, somos el equipo de Recreo Paranormal, que nos contara qué es lo que se cuenta, qué es lo que dice, o lo que usted ha visto, que tenga que ver con algo que no sea totalmente natural. Me refiero a hacer comentarios de brujas, o de alguna broma que usted perciba en este lugar. ¿Qué nos puede platicar a nosotros? No, pues aquí hay muchas cosas, nomás desde que le busque uno. Pues ahí en esas esquinas de ahí, de repente ahí alusan. En la esquina de aquí del... ¿Qué alusan? Salen como luz, como lumbres para arriba. ¿Y usted qué cree que sea? Sí, quién sabe qué será. Supuestamente nosotros lo que sabemos es que las brujas se manifiestan como en... No, pues esos son como unos animalillos. Que de las 12 de la noche. Ajá. Y ya lo que se ve aquí. Ay, de los pirules, de esos días. ¿No le da miedo? Nah, ¿cuál miedo? ¿Ya está acostumbrado? Sí, ya está uno aquí acostumbrado, pues aquí vive uno. ¿Cuándo tiene viviendo aquí? Aquí yo. Mi papá tiene, la verdad, tengo como algunos 30 años. 30 años, ¿y desde siempre ha visto eso? Yo siempre miro eso, allá con la esquina que hay, bueno, los pirules. Yo creo que vamos a iniciar la investigación de los pirules que comenta aquí el señor, y le agradecemos la entrevista que nos acaba de dar. Sí, se mira, pues, arriba la llamada, así como si cruzara, como si levantara una luna. Perfecto, no, pues le creemos, vamos a investigar este fenómeno y ojalá podamos percibir algo, y de antemano le agradece el equipo de Recreo Paranormal que nos haya regalado esta entrevista. Muy buenas noches, vamos a iniciar. Gracias. Vamos a iniciar la investigación en una de las trojes de Santa Teresa. La verdad, ya son altas horas de la noche. Fuimos a dar un pequeño rondín. La parte del scouting que ya conocemos, Cristian y Sixto, de verdad, pues ya creo que es una hacienda muy grande. Ya nos platicaron varias historias y queremos comprobar con nuestros propios ojos y con nuestro equipo de investigación algo, bueno, demostrar a la gente que sí hay algo en este lugar, porque sí se presente que van a suceder fenómenos paranormales. Y Sixto, pues me gustaría que también ya le diera la bienvenida al público en esta investigación de esta noche. Nuevamente, y agradeciéndoles la presencia, el que nos sigan en cada investigación aquí en Recorrido Paranormal, pues en esta hacienda promete mucho, ya hicimos, como comenta Beto, hicimos un scouting aquí en este lugar,
en el cual se alcanzaron a percibir ciertas cosas, ciertas energías o vibras, que esperemos que tengamos muy buen material que vamos a estar presentando con ustedes en redes sociales, no sé, para que mi amigo Chris nos comentara dónde nos pueden checar. Bueno, pues la fanpage es Recorrido Paranormal, que no recuerden también seguirnos todos los jueves a las 9 de la noche a través de Radio Plano Informativo, y también los jueves por Canal 13 a las 11 y cuarto de la mañana. Y bueno, la verdad es que esta es una hacienda un poco retirada de San Luis Potosí, de la ciudad de San Luis Potosí. Estamos a, yo creo que unos 40 minutos. No sé, 40, 50 minutos de unos 20 minutos después de Agualulco, más o menos, de la entrada a Agualulco, como para que la gente ubique. Es una hacienda sumamente enorme. Ya detectamos 4 lugares que van a ser los que en esta noche vamos a hacer algunos ejercicios para tratar de obtener evidencia. Escucharon a mis compañeros, de verdad, es terrorífico a la noche porque está lloviendo, aparte la temperatura está descendiendo cada vez más, y no se lo pueden perder. Y recordando como siempre que estamos en Recorrido Paranormal. Donde el recorrido se convierte en leyenda. Buenas noches. Buenas noches. Basics. Pero yo creo que sería importante no tener esa luz, mi Six. Sí. Basics. Pero yo creo que sería importante no tener esa luz, mi Six. Sí. Manifiéstate. ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? Quiero que te manifiestes. Quiero que te manifiestes. Hay sombras en la puerta. ¿Verdad? A los seres que se encuentran en esta habitación, manifiéstense. A los seres que se encuentran en esta habitación, manifiéstense. ¡Da un golpe! ¡Aquí estoy, te reto! ¡Da un golpe! ¡Da un golpe! ¡Aquí estoy, te reto! ¡Da un golpe!
Comenzamos el ejercicio. ¿Quién está allá afuera?